Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla coloquio con el ministro José Luis Escrivá, más conocido últimamente como el ministro de las pensiones. Para los socialistas vascos y alaveses es un placer y un lujo tenerte hoy con nosotros, que nos estés apoyando en esta campaña en nuestra tierra, que también es la tuya. Y antes de comenzar voy a presentar brevemente a nuestro ministro y compañero. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y jefe de la Unidad de Investigación Monetaria en el Banco de España, jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo y asesor del Instituto Monetario Europeo, presidente de la AIREF, presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea y actualmente ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde enero del 2020. Casi nada, ministro. Y si le parece bien, ministro, vamos a comenzar con la primera pregunta. Ante las mentiras, manipulaciones y bulos constantes por parte de la derecha y la extrema derecha sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, con el único afán que tiene la derecha por privatizarlo y acabar con lo público para ponerlo en manos privadas para que unos pocos hagan negocio con ellos, me gustaría preguntarle qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar las pensiones. Bueno, antes de nada me gustaría agradeceros mucho la invitación de estar hoy esta tarde aquí y poder apoyarte a ti, a Daniel y también a Julia y las candidaturas completas que con la que estáis presentando a unas elecciones que, aunque parezca retórico, sí que son existenciales y fundamentales. Y una de las razones por las cuales estas elecciones son tan importantes, hay muchas razones por las cuales son elecciones absolutamente decisivas, es precisamente por el tema de las pensiones. Podríamos elegir muchos otros temas, pero efectivamente hoy toca hablar, entre otras cosas, de pensiones. Y eso es así porque cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un sistema de pensiones que el Partido Popular, con la famosa reforma del 2013, había generado un marco que nos llevaba a que las pensiones se iban a recortar entre un 30 y un 40% en la vida de una persona normal, pensionista. Es decir, cuanto más joven, más iba a recortar la pensión. Esa es la famosa IRP, índice de revalorización del 0,25. Imaginaros el 0,25 este año, es decir, el 0,25, lo que hubiera supuesto congelar las pensiones frente a la subida del 8,5% y además el factor de sostenibilidad que además recorta las pensiones de entrada adicionalmente. Este era el modelo que instauró el Partido Popular sin ningún consenso en el Pacto de Toledo, sin acuerdo con los agentes sociales, unilateralmente y buscando pues, defender los intereses de aquellos que pretenden pues, que el sistema de pensión público sea débil y que haya una transferencia de recursos de ahorro hacia los sistemas, hacia los depósitos y los fondos de pensiones, los fondos de inversión. Esto es lo que hay detrás de todo esto, para que sepamos claramente qué es lo que está en juego. Y efectivamente nosotros pusimos en marcha una reforma, reconstituimos el Pacto de Toledo, buscamos un gran consenso, lo acordamos con las autoridades europeas, es parte del plan de recuperación y lo que tenemos ahora es un sistema extraordinariamente sólido que va a permitir, además en los próximos años, que esa hucha de las pensiones, ese fondo de reserva, que es el que nos tiene que dar seguridad y sostenibilidad hacia el futuro, se vaya a ir dotando y como se compromete en el programa electoral, aquí está Idoia, que no Mendía, que lo ha dirigido, pues vamos a tener, y como ayer el presidente del Gobierno lo volvió a recordar, una aportación que va a ser muy importante durante toda la legislatura de 5.000 millones de euros adicionales del PAC, del Fondo de Reserva. De tal forma que a principio de la década de los 30, que es cuando el sistema va a estar sometido a mayor tensión, por así decirlo, por la tendencia demográfica, después ya mejora dos décadas después, pero ahí tenemos la década de los 30, de los 40, que tenemos que prepararnos, el sistema va a tener más de 100.000 millones de euros, unos 120.000 millones de euros de reserva preparados por todos estos ahorros que se van a estar invirtiendo durante una década. Esto es lo que es previsión y mantener el sistema sólido.
¿Por qué está esto en juego? Pues realmente porque es muy interesante leer los programas electorales en lo que es pensiones. El Partido Popular no dice nada, como casi nada de su programa electoral, es una hoja en blanco, básicamente. Pero, en cambio, tenemos un programa que dice mucho, que es el de Vox. Vox nos dice, básicamente, que quieren privatizar el sistema de pensiones, ir a un sistema de capitalización, diluir completamente el sistema público de pensiones. Y el Partido Popular, entiendo yo, que no dice nada, no sea que tenga que aplicar el programa de Vox. Claro, en esto y en muchos otros temas, es una hoja en blanco. Es una gran irresponsabilidad y, al final, y esto es lo que tenemos que plantearnos, nosotros hemos hecho una reforma que lo que hace es asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, los pensionados actuales y futuros, y lo ha hecho fundamentalmente reforzando los ingresos del sistema enormemente. El Partido Popular sí dice en su programa que va a mantener, y lo dijo ayer Feijóo, que mintió, por cierto, a la hora de decir, pero mintió descaradamente. Es que lo que vimos ayer fue cómo se puede mentir con tanto aplomo, ¿verdad? Es decir, en el caso de las pensiones, es que dijo realmente que habían votado a favor. Y esto tenemos, no hace falta muchos meses que vimos como el Partido Popular votó radicalmente en contra, como lo hizo en la reforma laboral y lo ha hecho en tantas políticas tan importantes estructurales en España, votó en contra de la revalorización de las pensiones con el IPC claramente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular? No diciendo lo que quiere hacer, votó en contra del reforzamiento de ingresos, dice que va a mantener el poder adquisitivo, pero eso no es creíble, porque realmente si tú no votas en contra del reforzamiento de ingresos, la única forma de hacer, la otra alternativa de hacer sostenible el sistema es recortando las pensiones y recortando los derechos, que es lo que hicieron cuando gobernaron en el 2013. Por tanto, esto es lo que está en juego y esto es lo que hemos hecho nosotros, reforzar el sistema con ingresos y hacerlo con consenso. Ministro, lo ha dicho usted, con el Partido Popular se aplicó una subida del 0,25 a las pensiones, ahora con el gobierno de Pedro Sánchez, se han revalorizado las pensiones un 8,5 las contributivas y un 15% las no contributivas, y entre otros muchos más aspectos, ¿en qué se diferencia esta reforma respecto a la del Partido Popular del 2013? Bueno, aparte de que realmente aquello era recortar masivamente pensiones y esto es mantener poder adquisitivo, hacemos del sistema mucho más equitativo en varias direcciones. La primera, también votó en contra el Partido Popular, es una reforma que tiene un componente de género y de igualdad muy grande con las mujeres. Es decir, el Partido Popular introdujo una prestación que al final se están beneficiando más los hombres que las mujeres por nacimiento de hijo, y ahora nosotros esa prestación la hemos redefinido, la hemos ampliado y la hemos hecho no regresiva como era, de tal forma que hay un componente que además nos comprometemos a subirlo durante los próximos años, de tal forma que aquellas mujeres que, desgraciadamente, y esa es la razón de la brecha de pensiones en nuestro sistema, se origina fundamentalmente con el nacimiento de los hijos, sobre todo el primero, también el segundo, en los casos. Y es ahí cuando se constata que una persona, que en el 95% de los casos son mujeres, pierde tracción en el mercado laboral justamente con el nacimiento de los hijos, a la hora de jubilarse recibe un complemento de pensión por cada uno de los hijos. Esto es introducir un elemento de equidad en el sistema y de reconocimiento de dónde está el origen de la brecha para las mujeres. Segundo elemento, las pensiones más bajas, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Nos comprometemos en el programa electoral, que es el despliegue de lo que dice ya la nueva ley de pensiones, que en los próximos 4 años, en la próxima legislatura, no solamente las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, sino las pensiones más bajas subirán por encima, de tal forma que al final de la legislatura tendremos una referencia, como tenemos ya con el salario mínimo, de un 60% de lo que es, digamos, la renta normal de una familia con dos adultos. Ese es el segundo elemento. Y el tercero es que las personas que tengan mala suerte, que han tenido mala suerte, que tengan cotizaciones bajas al final de su vida laboral, pues puedan tener una cierta compensación y crecientemente en el tiempo puedan excluir de la base de cálculo de cotización sus peores años. Con todas estas medidas hacemos un sistema más solidario y más equitativo.
Y, ministro, pensando en las mujeres, que ha sido uno de los colectivos más perjudicados a lo largo de la historia, todos sabemos por qué, y las personas más vulnerables, ¿tiene esta reforma medidas específicas, concretas, para las mujeres o para los pensionistas más vulnerables? Bueno, es lo que acabo de decir. Son este conjunto de medidas uh-huh. están realmente orientadas en esa dirección, están dirigidas a que el sistema utiliza los mecanismos de solidaridad. Hay otros elementos por los cuales el sistema además introduce elementos por el lado de los ingresos. Por el lado de las prestaciones, lo acabo de explicar, por el lado de los ingresos, en ese reforzamiento de ingresos que estamos haciendo para que el sistema sea más sostenible, por una parte hemos introducido una cuota de solidaridad, que son cotizaciones, cotizaciones no contributivas que se van a pagar crecientemente a partir del año 2025 y creciente en el tiempo. Es una cuota pequeña, pero que va a ir creciendo, que van a pagar aquellos que tengan rentas más altas, que tengan salarios más altos. Los salarios por encima de la base máxima de cotización antes no tributaban y a partir de ahora van a cotizar para la solidaridad del sistema. Esta es una forma, de que las personas más vulnerables con menos rentas se beneficien más del sistema, también a través del mecanismo de pensiones máximas. Es decir, por el lado de los ingresos, también hemos introducido elementos que hacen que el sistema sea más progresivo. Los socialistas hemos defendido, defendemos y defenderemos el sistema público y solidario de pensiones, pero la incorporación de los jóvenes al mercado laboral cada vez es más tardía. Por lo tanto, ¿cómo será la pensión de los jóvenes de hoy y si hay motivos para la preocupación en un presente y un futuro? Es decir, el sistema es, por eso hemos llamado al mecanismo, uno de los mecanismos de reforzamiento de ingresos, le hemos llamado el mecanismo de equidad intergeneracional, porque precisamente corrige un elemento lesivo para los jóvenes de la reforma del 2013 del Partido Popular. La reforma del 2013 del Partido Popular tenía el siguiente elemento, lo que se llama el factor de sostenibilidad. Ese factor implicaba que se iba a ir corrigiendo a la baja la pensión de entrada a medida que evolucionara hacia adelante la esperanza de vida. Eso, para traducirlo en términos concretos, quiere decir que una persona que se fuera a jubilar el año que viene se le recortaría la pensión un 2%. Una persona joven tendría que ver recortada su pensión, según el factor de sostenibilidad, hasta un 15% en su vida. Es decir, eso quiere decir que cuanto más jóvenes seas, más te iba a castigar el sistema. Por lo tanto, la eliminación y la derogación del factor de sostenibilidad beneficia a los jóvenes por esa vía. La otra vía de beneficio tiene que ver con que, vamos a ver, el problema, y esto es algo que conviene aclarar a todos los jóvenes porque se intoxica mucho con este elemento, el problema de tensión en el sistema, por llamarle tensión, donde el sistema tiene que reforzarse más, es en la década de los 30 y la década de los 40. Quien se jubile más allá de los años 2040, cada uno que haga sus cálculos, los que estáis aquí, veréis que a partir del 2050 el sistema vuelve otra vez a destensarse y a tener menos dificultades de sostenibilidad. Y eso es así, y lo vais a entender, porque este es un sistema de reparto, donde la generación activa, las generaciones activas financian a las generaciones futuras. Como la generación mía es una generación, y de alguno más de los que está aquí, es una generación relativamente ancha, los que nacimos entre 1960 y 1975, más o menos, la generación que hemos dejado es una generación más estrecha de nuestros hijos, que nos tiene que financiar a nuestra generación, que es más ancha. ¿Qué ocurre? Que la generación de mis hijos está siendo y va a ser, porque la demografía es muy determinística, de un tamaño similar, con lo cual se va a volver a reequilibrar el sistema a partir de los años 2050. Por lo tanto, el problema lo tenemos ahí y lo que hacemos es, con el mecanismo de equidad intergeneracional, es generar recursos adicionales al sistema que se financian fundamentalmente por las personas que estamos en activo ahora y hasta los próximos 10 o 12 años. Y con esos recursos financiaremos después, la mayor tensión de los sistemas en los décadas de los 30 y de los 40. Por todas esas razones, es una intoxicación enorme el intentar meter miedo a los jóvenes con las pensiones. Eso lo que pretende es, eso está dentro de toda esta estrategia del miedo de aquellos que lo que pretenden es que la gente, teniendo dudas sobre el sistema público de pensiones,
ahorre en activos financieros alternativos, y por eso, si uno analiza, comprobará que todos aquellos que defienden, o la mayoría de los que defienden, que el sistema de pensiones tiene una sostenibilidad, está financiado por una vía o por otra por instancias relacionadas con el sistema financiero español. Ministro, ¿cómo vivió la aprobación de la reforma laboral un momento histórico en la que recuperamos los derechos laborales que nos arrebató el Partido Popular? Me gustaría que nos hiciese una valoración de cómo ha cambiado nuestro mercado de trabajo gracias a la reforma laboral que aprobamos en el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, yo creo que la reforma laboral es efectivamente ha sido muy importante y el buen funcionamiento que tenemos en este momento del mercado laboral surge de ahí. Y a su vez, permíteme que me retrotrae, Daniel, un poquito antes y arranquemos con el tema con la situación de la pandemia. Cuando surge la pandemia y se produce ese parón enorme de actividad económica, decidimos responder de una forma muy distinta de cómo se ha respondido en crisis anteriores. Y en lugar de la indolencia del Partido Popular, por ejemplo, en la crisis financiera, ya iremos viendo cómo esto escampa y mientras tanto se destruye empleo, se pierden trabajadores que les cuesta mucho volver al mercado de trabajo, se pierde formación, la pérdida de vinculación con las empresas genera esos procesos de paro de larga duración, en lugar de esa respuesta decidimos justamente responder de una forma totalmente distinta esta vez. Y además hacerlo consensuándolo con los agentes sociales, que fueron los ERTES y la prestación extraordinaria de los autónomos. Eso lo que supone es, la clave de ese mecanismo es entender que lo que hay que mantener es la, es decir, que no, que ante una perturbación, ante una situación difícil, la solución no es el despido y la pérdida de la vinculación con las empresas. Hay que mantener el vínculo de los trabajadores de las empresas protegiendo rentas y protegiendo tejido productivo. Y al hacer eso, además, se consigue que los trabajadores se sigan formando, sigan vinculándose. Ahí está la clave, digamos, y yo creo que de esa forma de responder, además de poner los mimbres para la recuperación económica tan fuerte que estamos teniendo ahora y sobre todo de creación de empleo, también yo creo que creamos un clima favorable con los agentes sociales de que entendieran que había otra forma alternativa de mercado de trabajo en España. Y eso facilitó claramente la negociación de la reforma laboral, que tiene varios elementos. Pero un elemento muy importante es que todo aquello que funcionó bien durante la pandemia, los ERTES, hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, tenemos el ERTE, por ejemplo, un buen ejemplo es lo que ha pasado con las agencias de viaje. Las agencias de viaje han tenido una perturbación más permanente que en otros casos y lo que hemos hecho es ayudarles a que los trabajadores se formen y puedan transitar a otros empleos, a otros sectores. Esta forma nueva de operar está en la base de lo que hicimos en la reforma laboral. Los ERTE significa entender entre todos que frente a la flexibilidad que te daba el despido y la pérdida de trabajo, hay otra forma de flexibilidad que llamamos interna, que viene y donde el dinero público se pone encima de la mesa para apoyar, digamos, a que situaciones transitorias no lleven a situaciones, digamos, que dividen desempleo. Ese es el primer elemento de la reforma laboral. El segundo elemento muy importante es que está vinculado en parte con lo anterior, es todo un nuevo marco contractual que lo que suponga es apostar claramente por los contratos indefinidos frente a los contratos temporales. De tal forma que en año y medio, y es muy difícil encontrar ejemplos de este tipo de éxito de una reforma, pensad que hace año y medio, es decir, más de uno de cada dos jóvenes menores de 30 años tenían un contrato indefinido. Hoy, año y medio después, 4 de cada 5 jóvenes tienen un contrato indefinido. Antes, ni la mitad llegaba a tener, tenían contratos temporales. Este cambio, además, ayuda a apostar por la formación y la creación. Y el tercer tema es reequilibrar la negociación colectiva para reforzar a los sindicatos, reforzar los procesos de negociación para conseguir lo que se está consiguiendo, que es mejores salarios evitar toda esa estrategia que impulsó mucho el Partido Popular de mercado laboral basado en salarios bajos y sobre todo bajos de bajada de salarios en las personas de menor renta.
ministro, los gurús de las economía, de la, los gurús económicos de la derecha decían que con la subida del salario mínimo interprofesional se iba a destruir empleo, pero estamos comprobando que es todo lo contrario. Tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social, 21 millones, aumenta la contratación indefinida, más y mejor empleo y bajada del paro. ¿Ante esto es posible alcanzar el pleno empleo en la próxima legislatura, donde no tengo la menor duda que vas a seguir de ministro, porque vamos a ganar las próximas elecciones? Bueno, el 23 eso, de julio, eso, o sea que... Lo que vamos a ganar las elecciones no cabe ninguna duda, porque cuando uno ve lo que está en juego, es decir, y los riesgos extraordinarios de reversión de lo que se ha hecho y de, ahora volveré sobre ello, no solamente de reversión de lo que se ha hecho, sino de entrar en el túnel de tiempo de la historia, cuando ve el programa 1 de Vox y lo complementa con la hoja en blanco del Partido Popular, se da cuenta hasta dónde podemos llegar en algunos temas. Es decir, que no nos podíamos imaginar, porque efectivamente yo creo que la sola reflexión, yo creo que de muchísima gente de esta situación va a generar una gran movilización y, por supuesto, vamos a ganar. Pero sobre el tema del salario mínimo concretamente, bueno, en nuestro programa traemos, es decir, justamente para evitar reversiones y para que esto quede absolutamente blindado, es que ese transición que hemos ido llevando progresivamente para que el salario mínimo interprofesional sea en este momento el 60%, signifique al menos el 60% del salario medio, eso quede reflejado, digamos, como una disposición permanente dentro del Estatuto de los Trabajadores. Pero efectivamente, lo que hemos demostrado frente a todos los agoreros en este y en otros muchos temas es que, es decir, no hay una. Porque, ¿qué es lo que hay detrás de lo que dicen estos gurús o pseudoexpertos? Es pues una visión ultraliberal muy antigua, ya muy superada en el debate económico internacional, de contraponer equidad o reducción de desigualdad con eficacia económica. Está demostrado ampliamente, y si no, va a mirar los países nórdicos, que haciendo las cosas de forma inteligente, reducción de desigualdades, mayor cohesión social, mejores salarios y rentas son perfectamente compatibles, incluso incentivan y aceleran la eficacia económica y las ganancias de productividad. Entre otras cosas porque, es decir, si lo haces de una forma compasada, pues mayores salarios propician más cambio técnico, más innovación, mejores trabajos y eso apoya. Y eso es lo que nos ha pasado. Y la cifra es la que es. Jamás, jamás en la historia se había... En la historia reciente, desde luego, se habían creado tantos empleos en España como los que se han creado en este primer semestre del año. Son 450.000 empleos en 6 meses, no hay precedente, ni siquiera en los periodos de la gran burbuja, donde se creó un empleo muy, muy efervescente en la construcción, etcétera, se alcanzaron estas cifras. Y es que además este empleo es un empleo, no solamente se ha creado mucho empleo, sino empleo de calidad, no solamente empleo indefinido, sino del empleo que se han creado más de 250.000 empleos en nuevos sectores, lo que España era muy deficita, muy, muy poco dinámica, en sectores de tecnología, de comunicación, de innovación, informática, 250.000 empleos en estos sectores que ponen de manifiesto el cambio estructural tan grande que se está produciendo por otras políticas de acompañamiento. Por último, y para terminar, la involución que suponen el Partido Popular y Vox pone en peligro realmente el sistema público y solidario de pensiones. Sí, yo creo que evidentemente pone en peligro tantas cosas, no solamente el sistema de pensiones, que casi hablar de sistema de pensiones, cuando uno ve temas, digamos, categorías tan supuestamente asentadas de derechos de los españoles que ahora mismo pueden estar claramente en riesgo, que incluso hablar de pensiones me resulta un poco pudoroso, pero efectivamente en el ámbito de pensiones, que no deja de ser un derecho que afecta pues a uno de cada cuatro, aquí incluso uno de cada cuatro vascos, por ejemplo, y que porque todo pasaremos, el riesgo es enorme. ¿Qué es lo que nos dice el programa de Vox? El programa de Vox lo que supone es... como en tantos elementos del programa de Vox, es inconstitucional de plano. La Constitución española consagra que el pilar fundamental del sistema de pensiones es el sistema público de pensiones de reparto, del que hemos contado antes. Lo que dice Vox es que tenemos que irnos a un sistema, que el sistema de reparto funciona como hemos explicado antes, es decir, los activos
financiamos a través de las cotizaciones sociales y de los apoyos a los pensionistas. Y lo vamos haciendo generación tras generación. Lo que plantea Bob es una privatización del sistema de pensiones e irnos a un sistema de capitalización, que lo que consiste es que cada uno, que cada palo aguante su vela, uno va ahorrando para su pensión, lo va guardando en un fondo, lo va guardando en una cuenta personal, que se invierte en activos financieros, y ahí el atractivo para los intermediarios financieros, y después ya pues lo que le quede le llegará para la pensión, ni siquiera está asegurada una pensión. Es lo que, de hecho, los enormes problemas que hay ahora mismo en el Reino Unido o en Estados Unidos con los fondos de pensiones tienen que ver porque ha habido rentabilidades muy bajas y al final no llegan las pensiones para lo que uno esperaba. Este es el modelo que está en el programa de Vox, que en el programa del Partido Popular no hay nada. De hecho, es hasta insultante, yo diría, la falta de concreción en el programa del Partido Popular. De hecho, la referencia más concreta que hay tiene que ver con una reivindicación de la mutualidad de abogados. Es un colectivo muy digno, seguro que hay aquí algunos, y que tienen esa reivindicación, pero realmente no tiene la categoría de ser lo que yo voy a meter en un programa electoral, ¿verdad? Es decir, y después lo demás es sincroquección, bien, no sea que tengamos que aplicar el programa de Vox, o bien que tenga que aplicar mi propio programa, que es el programa de recortes, que es el recorte de recortes del año 2013 de las pensiones. Porque al final, y ya con esto termino y lo conecto, otro elemento que hay en el programa del Partido Popular es el debilitamiento de la estructura de ingresos, de los ingresos del Estado, de los impuestos, de las cotizaciones sociales. Si uno mira el programa del Partido Popular, y esa parte sí que es más concreta y se puede hacer un traceo de dónde estamos, supondría aproximadamente un debilitamiento de los ingresos del sistema de unos 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, un punto y medio del PIB. Eso es lo que significaría si llegara el Partido Popular a gobernar, lo que dice en su programa electoral. ¿Qué es lo que intentó en su momento, también en algunos momentos cuando llegó? Es decir, debilitamiento de los ingresos. Cuando tienes ese debilitamiento de los ingresos de 20.000 millones, ¿de dónde salen? Pues esa parte no. Esa parte es un libro blanco. Ahí no sabemos de dónde salen los 20.000 millones de menores ingresos, en qué gastos se va a recortar. El margen no es muy grande, porque realmente, dado que no pueden afectar ni a los gastos de las comunidades autónomas ni a los gastos de los locales, al final nos quedamos con que podría, y dicen que van a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y ahora vuelvo sobre esto un momento, ¿dónde se puede recortar? Pues en el gasto de la Administración General del Estado, que son aproximadamente 120.000 millones y querrían recortar 20.000 de 120.000. Imagínense eso como, digamos, quedarnos sin funcionarios en España o, digamos, es el doble de toda la inversión en capital, en pública, la inversión pública en un año. El doble de eso son 10.000 millones, son 20.000 millones. Como eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿de dónde? Pues ahí están las pensiones y ahí sí que hay margen, como ya hicieron en el 2013, de recortar. Ese es el programa oculto que no nos cuentan y que algunas veces, cuando han tenido alguna traición del subconsciente en los últimos meses, o yo mismo lo he visto en el Pacto de Toledo, se les escapa de vez en cuando. Luego sí, digamos, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y en general todos los derechos que hemos consolidado con la reforma que hemos ido aprobando en bloques en esta legislatura está absolutamente en riesgo. Pues muchas gracias, ministro, por esta magnífica exposición donde nos has explicado la reforma de las pensiones, la situación actual, objetivos, desarrollo, los retos, el peligro que corren si gobierna el Partido Popular y Vox. Y como todos sabéis, el próximo 23 de julio también va de esto, va de mantener y proteger nuestro sistema público de pensiones o de volver a la precariedad y a la posible privatización de las pensiones de la mano del Partido Popular y Vox. Por eso, en nuestras manos está avanzar o retroceder y muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por el trabajo bien hecho y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy con nosotros pasando en esta magnífica charla. Gracias.